La ciudad maravillosa arde de rock porque se está llevando a cabo la edición 2011 del Rock in Rio, que tuvo, bueno, ya en su primer fin de semana 300.000 espectadores con distintas figuras. El primero de los días, la primera jornada, la del viernes, fue un día pop con Rihanna, estuvo Elton John también. Día para Katy Perry también, que está llegando. Katy Perry se presenta mañana en Geva, acá en el marco del Pepsi Music Festival. El sábado fue el momento de los Red Hot Chili Peppers, 100.000 personas los disfrutaron junto a Snow Patrol. Este ya fue la jornada de pop rock, haciéndole cara al mal tiempo todos los músicos allí. Y el domingo, ayer, hasta las 3 de la mañana, una noche increíble, rock ya más pesado, porque estaban juntos Sepultura, Motorhead, Metallica, Slipknot. La verdad que una joya para los amantes del rock. Se vendrán otros números en los próximos días. Todavía falta Lenny Kravitz, falta Guns N' Roses, Coldplay, Stevie Wonder. ¿Cómo no viene Stevie Wonder acá? Bueno, Stevie Wonder también en el Rock in Rio. Así se la veía, por ejemplo, a Katy Perry mañana, que está acá en Buenos Aires, este fin de semana en el Rock in Rio.